Muy buenas a todos, soy Focomero. Esto es Focomero Gaming. Estamos aquí un día más en Stellaris. Hoy es el día, el gran día. El día en que declaramos la guerra al segundo bando más fuerte de la galaxia. Nosotros somos los primeros, aquí tenemos el Titán. Y vamos a atacar por tres entradas diferentes. Si os habéis dado cuenta, han pasado dos o tres meses desde el último capítulo. Es porque está haciendo gestiones. Principalmente está poniendo torre de defensa en casi todos los sistemas y me hacía falta minerales, así que de allí que hayan pasado dos o tres meses. Y nada, vamos a empezar ya, ¿para qué alargarlo más? Vamos a entrar por este frente. Seguramente el grueso del ejército esté por aquí, el del enemigo, porque está conquistando toda esta parte. Así que el objetivo primordial ahora mismo es acabar con ese ejército y luego ya tendremos vía libre para tomarlo todo. Así que nada más, vamos a entrar en guerra por absorción y ya está, estamos en guerra, a por ellos. Aquí entramos con todo y por aquí también, más tiene un agujero gusano muy interesante. Que no sé, ¿puedo ver sus hostiles, sus flotas fuertes, dónde pueden estar? No puedo verlas. No me llegan los sensores. No, ya hemos hecho el primer contacto con una de sus estaciones de defensa. Y rápido ha caído contra el arma de mi titán. Y luego vente aquí. Vale, por aquí hemos entrado y por aquí también. Otra guerra en la galaxia. Ah, es estos. Que me han respondido a la declaración de guerra. A ver, si por aquí les corto todo esto, les fastidiaré un montón lo que son los recursos. Si divido el imperio en dos. El imperio de legión. Pues es que no veo dónde está su flota. Pronto la veré y seguramente perderé una de las tres porque, bueno, las tengo divididas en tres. Cuando aparezcan mandaré las otras dos de golpe a apoyar. Me estoy empezando a sacar más plataformas de defensa de las que quiero. Es aquí, esta hay que degradarla. Fuera. Y ahora avanzamos. Este, ¿por qué no ha reventado esta plataforma? Ah, vale, ya está. Bajo nuestro control, toma esto primero. Y luego ya vienes aquí. No veo la flota de legión, por ningún lado. Que tengo mi flota de infantería esperando. Estos me insultan. Aquí veo una de constructores, pero no veo la flota de... Aquí está, mira. 15.000. ¿Puedo entrar aquí? No puedo entrar. Está vetado. ¿Vendrán ellos? Ellos no sean tan cobardes de quedarse ahí. No viene. Es que esto es territorio de esta facción a la que no tengo acceso. Bueno, ya sé que está aquí en una de sus flotas. Yo creo que tiene que tener otra seguro. En cualquier caso, esta que pueda... Puede conquistarlo todo por aquí arriba. Que no se deje nada. Y ahí está la otra flota, lo sabía. Es pequeñita, ¿eh? Estos son de piratas. Estos son piratas, ¿no? Estos son piratas, pero no puedo hacerle target. Ahí está.
vienen hacia nosotros. Vale. Coste de mejora reducido. Vamos a por esto. Damos más el daño. Pero viene a por nosotros. De hecho, creo que vienen aquí, a este sistema. A Tatanga. Investigación de sociedad. Vamos a por esto. Un montón de mejoras en los planetas. Hay que atenderlas. Aquí también. Ahí me he dejado una. Investigación pendiente también aquí. Emisor de arcos de siguiente nivel. A por ellos. Este viene a por nosotros, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. Vale, por aquí como estamos, hay que bombardear el planeta. Para conquistarlo. Nexus. Se llama el planeta. Que venga la infantería. Y vale. Están aquí. Vale, esta es la notificación que he mandado. Pues vente por ellos. Más guerras en la galaxia. Estos dos siguen igual, no paran de mandarse guerras unos a los otros. La mente colmena contra ese imperio. Y hemos llegado. Genial, 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 genial. Vamos a acabar con esos mercenarios. ¿Y más hostiles dónde? Estos siguen aquí. Y aquí se ha movido una flota de 18.000, vale. Esta es la otra gorda. Es que tiene dos. 31.000. Más o menos lo que había imaginado. Pues esta podía mandarla yo hacia abajo, creo. Y dejar esta parte a este. Hasta que esa flota no caiga, no voy a parar esas dos flotas. Pero primero son estos, los piratillas. Va a ser una masacre, no puede ser de otro modo. Tenemos super armas. Y nada. Por aquí. A tomar este sistema. Hay que acabar con este inhibidor. Y el científico, que lo tenemos por aquí perdido. Ya puede ponerse a investigar si quiere. Que tenemos piezas para investigar. Y aquí tenemos una base pirata. Pero tampoco puedo acceder a ella. De ahí venían. Vale, ¿cómo está el bombardeo? Ejército ahí, 275. Mando un K. El fuerte viene por aquí, vale, genial. Me voy a cruzar con él. Uno de los fuertes. Uff, me los voy a comer, enteritos. Tienen este tipo de nave que me gusta un montón. Cuando empecé la campaña estaba por decidir entre este, que es el artrópodo, el de los insectos, y el que tengo ahora, que es el de los moluscos. Este mola a mazo, mola un puño. Este tipo de nave. Vale, vamos a esperar aquí porque este es el choke point donde vienen ellos, creo. ¿O no? Sí, aquí viene. ¡Buah! Se va a liar una, pero...
que no van a querer dos. Ponos aquí. Ahí viene. De cara, tío. Ahí estamos. Vamos a disfrutar de esta maravillosa batalla. La primera de la campaña. Con este juego de luces. Y mi titán. Ahí está, ¿no? Buscando un objetivo. Madre mía, el rayaco que ha lanzado. Eso destroza cualquier nave. Fijaos cómo cae. Vale, ahora creo que podemos... No hace falta ni pedir refuerzos, sí. Bueno, unos poquitos. Aquí también tenemos batalla. Con la segunda flota. Ah, vale, conquistando sistemas. Bueno, pues aquí podemos continuar hacia abajo. Aquí tienen dos flotas. 15.000 y 500, o sea, 16.000. Aquí no hay piezas para descomponer y recoger. Vale, este está aquí parado. Hay que tomar ya este planeta, ¿eh? Para poder continuar. Ejércitos. Pues desembarcamos ya. Tengo esa parte para no bombardear aliados. Y hay que seguir. Sacamos más soldados de infantería. Y esto lo mejoramos. Vamos a sacar un montón de planetas. Habrá que hacer un buen sector. Vale, entra aquí. Aquí también hay otra pequeña flota. Le voy a salvar el culo a Urgala, que sin quererlo. Al final. Vale, viene justo aquí. Qué inútiles, tío. Vamos a por ellos. Que no escapen. Que no escapen, que no escapen. Están ahí. Pues son dos naves, ¿no? Pero. Pero ya no escapan, ya han entrado. Qué destrozo, tío. El titán. Se ha cargado de esa nave de un golpe. Vale, continúa. ¿Este viene hacia aquí? No, estoy huyendo. Las estaciones no me interesa lo que estéis haciendo. ¿Cómo está este planeta? Invadirlo ya, tío. Vale, vente aquí. Y además, cuando llegues aquí vas a bombardear este planeta. Aquí tú, toma esto. Por aquí abajo no hay nada interesante que esté viendo así rápidamente. Hostia, pero han vuelto a... Han pasado ahora a mi territorio. Lord de Legión con sus dos flotas medio buenas que les quedan. Podemos hacer una cuarta flota. Lo que pasa es que... Lo tengo preparada, ¿vale? Que es otra de las cosas que he hecho. Lo que pasa es que se pondría por encima. 100 por encima, más o menos, 90, para ser exactos. Vale, aquí hemos conquistado un planeta. Pues continuamos con el siguiente. Más especialmente lo que había que hacer sería tomar los puertos espaciales. A ver, bombardean eso, sí, sigue ahí bombardeándolo. Y vamos a mandar esta flota de infantería aquí. Y ahora lo importante es coger a estos. Hay que pillarlos, ¿eh? Que no me la líen en mi territorio. Y van hacia... ¡Guau, qué parones! Con tanto ejército. Van hacia arriba. Van hacia mi territorio. No se van a quedar... No van a recuperar el suyo. Van a por el mío. Bueno, es la mejor manera de fastidiarme.
Atacamos aquí, luego al planeta. Lo malo es que aquí no tengo ningún sistema con defensas. Es el único checkpoint que no he hecho con defensas, pero bueno. ¿Hacia dónde van estos ahora? Van hacia este, hacia la otra facción. Bueno, pues se toma este sistema bien, porque así podemos limpiar estos piratas. Venga, fuera. Y preparaos aquí arriba, ¿eh? Aunque no se pueda acceder, preparaos para saltar. Por aquí arriba, ¿cómo vais? Vale, hay que tomar ya este planeta. ¿Cómo está de...? 356. Venga, va. Que vengan. ¿Y estos qué? ¿Lo toman? ¡Oh, no lo toman! Me lo han jugado. ¿Van hacia arriba? No, por ahí no paséis, ni de broma. Está el monstruo del vacío. Quédate ahí. Para ganar tiempo. Y ahora, mejora de líderes. Potenciadores de capacidad. Más 12 niveles, más experiencia de líder. El coste del reclutamiento aumenta un 100%. No, más capacidad. Quiero sacar la cuarta flota. Vale, ganarme tiempo, tío. Como podáis. No, no van a ganar tiempo. Y yo voy a perder recursos. Vuelve para atrás si podéis. No, ya han entrado. Entra en combate. Es que me han jugado. Han pasado por aquí sin conquistar esto. Qué listos, tío. Vale, aquí hay que conquistar este planeta. Este ya está conquistado por nosotros, ¿vale? Pues seguimos con este. Ejércitos tiene 600. Este tiene bastante ejércitos. Ese planeta. ¡Guau! ¡Qué liada! ¿Cómo me la han liado? Bueno, aquí se van a acercar a un sistema con defensas, ¿eh? No. Pero tiene bastante vida. El único sistema que tengo como ciudadela que va a tocar ellos y no tiene defensas. Vaya tela. Bueno, es igual. Estamos haciendo un destrozo por su zona y ellos... apenas están tomando sistema por sistema y sin apenas daños, que digamos. Únicamente esas dos pequeñas naves y ya está. Vale, aquí ha salido una pequeña flota de 7000. Voy a ir a por ellos. Se están moviendo, de hecho, ellos. A ver, ¿se mueven? Sí, se mueven. Se mueven hacia arriba. Hacia Gofia. A Gofia no voy a llegar. Si aquí mando que invadan estos, podrían, pero acabarían muy desgastados. Y aún quedan varios planetas por pillar por aquí arriba. Bastantes, ¿eh? Pero bueno, venga, va, asediar y ya lo vamos viendo cómo solucionarlo ahora. Creo que aquí puedo sacar más flotas, más ejércitos. No, aquí no puedo. Pero aquí sí. Tengo... la academia. Sí, pues aquí a sacar flotas. Aquí sacamos flotas. Va. Van hacia arriba. No sé si va a darme tiempo a llegar, pero... por lo menos... mira, les cierro el paso por aquí también. Y eso que se llevan. Vale, estos. Hemos alcanzado una flota de las suyas. Reventarla, ¿eh? Se han ido.
Bueno, estamos alcanzando y ya han caído en una pequeña trampa temporal que son que es esta pequeña edificación, la ciudadela. Están cayendo, contra la ciudadela. Van a caer ellos solos contra la ciudadela. He mandado a la flota, pero vamos, que no hace falta ayuda, ¿vale? Venga, vamos a por todos estos sistemas. Que en verdad esto le corresponde a este, ¿no? Pero bueno, que le haga esta flota. Voy a por la estación espacial. Quiero que todas las naves se hagan más fuertes, que recuperen sus naves. Y este cuando pueda también. Este me está conquistando por la parte de arriba, por donde le he venido. Venga, para arriba. Le podemos seguir. Vamos a seguirle. Si llega a este checkpoint, la va a liar. Le va a pasar como a este. Vaya tú. Entra por aquí y vas a tomar todos estos sistemas. Y otro sistema con comida. Guau. Aquí defensas en Bogar, que no las conozco, pertenece a Ciudadela, hay que tener cuidado ahí. Y científico, investiga todo esto. Hemos fallado en la ocupación, han perdido mis tropas. Estaba muy ajustado. Construction online. Construction online. Recuperamos naves ahí. Ahora la que me preocupa es esta flota que está por aquí dando vueltas. Ah, mira, ha venido por mí. Vale, genial. Recuperamos este sistema. Puntos al corazón de vida. Esto. Recuperamos ese sistema y luego volvemos hacia Moscot. Y bombardeamos el planeta. Vamos a hacerlo bien a partir de ahora. Pero creo que me he quitado todas las fuerzas hostiles que les quedaban. Ahora únicamente quedan los... los sistemas estelares, los puestos de avanzada. Y la parte gorda se va a quedar aquí, que es esta. Hemos dividido Legión en tres trozos ahora mismo, en un momento. Vale, más flotas hostiles. ¡Oh, mierda! ¿Qué habéis hecho, tío? ¿Por qué entráis? ¿Por qué entráis por ahí? ¡Qué cagada! Pues ya podéis ganar esa batalla, Al principio parece que sí. Van a acabar con el monstruo del vacío. Pero vamos a sufrir un montón de bajas aquí. Muy tontamente. Entiendo por qué pasan por aquí. Tengo que estar el bicharaco este, que esto... esto es muy bueno, es muy fuerte. Pero mientras no caiga este... este monstruenco, le ganaremos. Si cae el titán, adiós. Pero esto es que va a ralentizar la conquista de Legión, Esta pelea de aquí. Vale, tú tienes que seguir a esta nave. Vamos por aquí. Bueno, le ganamos, pero vamos a sufrir muchas bajas. Hemos sufrido muchísimas. 14.000 para recuperar la flota. Científico, investiga aquí este sistema.
expulsado. El ente maligno que intentó colarse en nuestro universo cerca de Nibohi Black Hole ha sido desterrado a su propio reino. Solo el tiempo dirá si su influencia se ha debilitado lo suficiente para mantenerlo ahí para siempre. Estamos detectando alguna clase de energía residual anómala dejada por las grietas dimensionales que abrió la criatura. Si estudiamos esta energía de cerca, podríamos realizar grandes adelantamientos científicos, por supuesto. Constructor, quiero que se venga aquí también para expandir. Vale, este planeta como está. 124, ¿vale? Y aquí arriba el ejército que estaba preparando. 300. Bueno. Metemos esto. Hay que sacar más, ¿eh? Aquí también puedo. Pues de aquí también saco. Aquí no hay planetas dobles, así que no puedo sacar más. Pero bueno. Así avanzamos más por ahí arriba. Esta va a ser la parte más cruda. Y viene un ejército de 9000. ¿En serio vienen? Buah, que sí vienen, tío. A por ellos. A por ellos. Ahí está. Qué locos, tío. ¿Por qué vienen a por mí? Bueno, esta nave contra el titán ha aguantado un asalto, evidentemente. Pero qué locos, ¿por qué hacen eso? Es que no tenía ninguna opción contra mí. Que era 9000 de potencia de flota. Contra 33000 y un titán. Sondea sistema, no. Primero el proyecto. Y luego sondea. Y luego tienes aquí a este proyecto. Tenemos 12 planetas ahora. Hemos ganado 3 en esta guerra. Y por aquí vienen los refuerzos. Que vienen por aquí, pero ¿hacia dónde van? Van a dar toda la vuelta. Bueno, si lo pueden conquistar, vale. Yo no voy a microgestionar eso. Vale, la última mejora del portal L. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿A qué mundo desconocido me lleva? Una vez lo abra. Este sistema, ¿cómo está ya? ¿Está por caer? 197, aún. Aún puede caer más bombardeos ahí. Vamos a preparar más naves por aquí cerca de infantería. Venga, va. Y más defensas en estos puestos. Que igual. Esto lo mejoramos. Ya estamos. Tengo para seguir haciendo más puestos de defensa. Espérate, que no termino. ¿Por qué pongo ahora yo el tema del cañón de iones? Muy fácil. Me di cuenta el otro día que estaba equivocado. A ver si veo un sistema con cañón de iones. Aquí está, un crossbow. Tengo un cañón de iones. Aquí está. Vale, fijaos, tiene 18.500 de punto de casco. Y yo cuando lo comparé sin querer con esto.
que cogía toda la estación. Lo que tenía que hacer era compararlo con una plataforma que es esto. 2700 de casco y 4000 de poder, ¿vale? O sea, miento. 4500 de poder y 18000 de punto de casco. Fijaos en comparación, 300 de poder y 2000 de casco. Únicamente sale perdiendo en blindaje, en la proporción de 8 a 1, porque uno de estos son 8 de estos, pero el resto gana de tirado. Así que prioridad el cañón de iones. Y más puestos de defensa, claro está. Están a tope, ¿eh? Y ya está. En principio dejar eso por ahora. Luego seguiré sacando más estaciones de defensa. Este que mejoró también esta superficie. Una tradición pendiente, ¿vale? Y despejar barreras. Ah, no. Habría que resentar aquí a gente de mi pueblo. A ver si pudiera. Aquí vamos a reasentarlos en server, por ejemplo. ¿Se puede? En teoría se debería poder, ya es mío. Sí. Pues este mismo. Este, por ejemplo, es Mike. ¿Dónde está ese Mike? Bueno, cualquiera vale. Este mismo. Server Nexus, aquí, pues este aquí. Otro Nexus, pues desde Mang. Server también está completo. Ah, no, falta aquí. Ah, no, tenemos hecho, vale, bien. Mang. Gaming también está, vale, bien. En teoría son tres planetas por ahora. Y he hecho los tres. Sí. Sí, tenemos uno de estos en cada planeta para que se vaya. Para que vaya creciendo el planeta, vamos. Tradición. Cogemos este. Que reparamos, no sé, hay que construir algo, una clínica va, esto lo demolemos, lo podemos. No, no, espérate, esto tiene buena pinta. Lo dejamos. Aquí construimos esto. Y aquí reparamos. Reparamos. Y aquí construimos una clínica. Lo sustituir por esto. No tienen administración planetaria, Estoy fijando. Vale, más flotas. Aquí hay una pequeña flota de 6000. Voy a ir en su búsqueda. Y aquí también hay otra pequeña flota de. Ah, de piratas. Es que esto me va a joder, Esta base pirata. Esto saca flotas constantemente que van a venir a mis dominios. No sé si mandarle guerra también a este. Únicamente por acabar con esa flota pirata. Creo que lo voy a hacer. Mandar guerra también a los Urgalak. A la tercera facción de la campaña. Bueno, ya no será ni la tercera, será ya la tercera por abajo. Y
Aquí en búsqueda de esta flota que va a reconquistarlo todo. ¿Y este planeta qué tal va? 151. Bueno. Y más infantería. Esperando salir. Vale, el estudio de la anomalía de energía producida por las grietas dimensionales del Black Hole al final de los resultados. Las energías implicadas en la creación de estos portales son algo que nunca habíamos visto. Y lo que es más intrigante aún, los científicos teorizan que es posible ingeniar un nuevo método de viaje interestelar usando estas energías exóticas. Vale, va a dar un huevo de experiencia ahora. Hay que acabar con estos, eh. Me va a mandar un montón de tropas de piraterías, así que voy a ir por ellos. No quería mandar guerra a Urgalak, pero voy a tener que mandarles guerras. ¿Tiene algún convenio de protección con alguien? Creo que no, ¿no? En teoría no. De hecho, no acaba la guerra contra Legión. Se va a poner en un 2 contra 1. Se entró en guerra con estos, pero estos están muy fastidiados. Después de la guerra contra Legión, así que tampoco es ningún problema. Vale, tecnología descubierta, más límite de flota. Quiero más límite todavía, pero si veo que no puedo, pues eso. ¿Y mi gestor de flotas cómo está? Ya puedo sacar esta flota si quiero. Que me cuesta 9.000. Quedan 25. Vale. Pues que salga ya. Y esta Strike Force que desaparezca. Tropas. Y me hace falta que la infantería venga ya. ¿Qué cuántos hay? 4. Ir bajando todos hacia aquí. Y tú hacia aquí. Y os juntáis todos. Tenemos un montón de naves en la galaxia. Buscando las flotas principales. Vale, flota de científica que está. Vale, espérate aquí. Que acabamos con ellos, con los hostiles. Mira por este. ¿Esto qué es? ¿Un titán? Un galeón titán, sí. Poco va a durar. Debería durar. Vale, fuera. Vamos a mandarle guerra a este, a Urgalak, para poder limpiar a esos piratas. Porque si no va a mandarme constantemente piratas y va a ser perder el tiempo. Así que creo que me he equivocado. No, es Urgalak los que le manda la guerra. ¿Y por qué no puedo entrar aquí? Ahora ya puedo. Vale, pues toma esto. Y luego limpia a los piratas y que den por saco, tío. Vale. Estudiamos aquí a estos proyectos de investigación. Luego venimos aquí. Y esta flota, en cuanto acabe de limpiar la flota fuerte que tienen por aquí dando vueltas, quiero que se prepare para atacar Urgalak. Urgalak que no tiene flotas aquí, ¿eh? Así que será cuestión de tomar esta estación. Creo que va a ser lo primero que haga, me parece. Yo tomo esta estación. Y tomaré todas las estaciones que tienen.
para evitar que salgan flotas enemigas y luego vendría a quitar los piratas. Esta flota no sé qué está haciendo. Ay, tú tienes que venir por aquí. Que salgan más naves. Por lo menos quiero acabar con esta estación. Y si pudiera también con Electra, también lo haría. Vale, científico de construcción, ¿dónde está? Despeja esto y expande. Edictos. Todos. Lo juntamos. Una única flota de infantería. Vale, ¿por qué vienen estas dos pequeñitas? Este está tomado ya. Desaparece. Porque sin querer te he cambiado el rumbo y no sé a qué flota perteneces ahora. Hay que tomar este sistema para poder avanzar a los siguientes. Pues bombardea. ¿Cuántos hay de ejércitos? 600. ¿Qué tiene una flota de infantería dando vueltas? Vale, pues esta quiero que venga por aquí. Y va a apoyar a esta. ¿Vas por aquí arriba? ¿Por qué? Más fácil. No sé yo, ¿eh? Por aquí hay dos estaciones, cuatro o cinco estaciones. Seis. Por aquí pueden traer también flotas enemigas, pero bueno, habrá que estar al ojo. Lo que quiero es cerrar estas dos estaciones. De hecho, esta estación es también enemiga. Creo que esta es pirata, ¿no? Electra no es enemiga. Pues cerrar estas dos estaciones y limpiar los piratas. Y ya estos pues para abajo, con todo lo que haya. Vale, podemos abrir ya el clúster de Portal L. Nuestros científicos creen que nuestros conocimientos sobre los portales L y su tecnología son suficientes para cancelar su ciclo de mantenimiento. Si lo conseguimos, el Portal L en el sistema Heaven's Gate debería permitirnos acceder de inmediato a la distante Cluster L. Cuando finalice el ciclo de mantenimiento, es probable que, con los años, los otros portales L de la galaxia también se vuelvan operativos, a medida que se reajusta el software de corrección automática. Pero en cualquier caso, esto debería darnos una ventaja significativa para explorar el Cluster sin interferencia. Vale, y es el de este planeta. Preparar el proyecto. Es este de aquí. 180 días es para activar el portal. Tiene que ser ahora, tío. Tiene que ser ahora cuando tengo que activar el portal. Es que no quiero. Es que estamos en medio de una guerra. Y si vienen más ejércitos por ahí, ¿qué? De una pequeña crisis. No lo sabemos. Vale, aquí hay pequeñas flotas enemigas, 7000 y 3000. ¿Qué hago, tío? No tengo una cuarta flota en construcción. Que no sé dónde se está construyendo. Todo se ha dicho. Torre de salto. ¿Dónde se está construyendo esta flota? ¿Esta cuarta? Base principal, nulo. Pues... estos son de Zugut, estos son de Vila, estos son de Kotra. Y estos de Quidark. Ahí salís.
Y aquí está, ¿no? Esta es la flota. Pues flota cuarta. Esta es la que va a ir al clúster. Al famoso clúster. Vale, científico. Investígalo. ¿Qué remedio? ¿Esto está preparado para defenderse? Sí. Bueno, flota perdida por algún sitio. Las que van por ahí sueltas. Vale, aquí viene una nave. Una flota pequeñita. Van hacia... Vale, sigue. ¿Y aquí a dónde van? Quédate aquí, quieta. A ver dónde aparecen. Porque esta gente viene a por mí. Creo que van a venir aquí. Y punto de casco de plataforma de defensa más 10. Sí. Creo que sí. Bueno, no, esto mejor. Más minerales. ¿Más todavía? Sí. Naves perdidas, pero ¿dónde? ¿Dónde están batallando? ¿Aquí? ¿Por qué? Ah, vale, las que están pasando por aquí. Qué imbecilidad. Muerte invisible. Atados y amordazados, y a uno de los soldados de guerrilla que abre una caja fuerte de armas. Pero para su consternación, la caja está vacía. Son unos minutos después. Se ve a los rebeldes retorciéndose de agonía mientras unas manchas oscuras se extienden por su cuerpo. Luego la piel se raja y brota una materia gris sin identificar. La materia continúa expandiéndose, girando hipnóticamente a su alrededor, hasta que uno de los científicos activa el sistema de emergencia. Unos aspersores rocían la sala con líquido y un pulso eléctrico lo recorre, ejecutando a todo el mundo, o sea, un sistema de suicidio. Ese es el final del vídeo. Nuestro equipo puede confirmar que la caja estaba vacía. Aterrador. Vale, están aquí. Sabía que venían por mí. No sois muy listos, que digamos. Ahora puedo continuar por aquí arriba. ¿Quién ha muerto? Un almirante. Pues hace falta otro. Alcance de armas. Sí, está bien. Otra guerra en la galaxia. ¡Buah! Se lo van a comer a este. ¿Y este que está? Ah, vale. Le han partido el imperio. Más o menos lo que hemos hecho con Legión, que lo hemos partido por la mitad. Mira ya el ejército de tierra. Ya por aquí arriba, ¿no? Sí. Uf, qué vuelta más tonta te vas a dar. Y cuando investigues eso, quiero que vengas aquí. Y a ver quién es el portal L. Famoso portal L. Vamos a soportar el que está bien defendido, en caso de que hubiera una pequeña crisis. Bueno, bien defendido. Tiene un montón de torretas. Por cierto, ¿se han creado las defensas del resto de plataformas? Quiero comparar. Esta, por ejemplo, ¿cómo es de buena? Esta es de 18,2 y esta es de... De 30, lo que hace esto. Esto y esto. Casi el doble de potencia. Casi el doble. Está muy bien defendido esta zona. Así que esperemos que no haya una pequeña crisis cuando estudie el portal. De todos modos, hay una cuarta flota en desarrollo. Sin titanes, pero bueno. ¿Cómo está este planeta?
Ya hasta lo he olvidado. Está a cero. Ya se puede invadir perfectamente, no pasaría nada. Juntaos. Juntas todos ya. 35, 142 y 35. Qué poco, ¿no? Hay aquí. Ejércitos. Son pocos, ¿no? Hay un K, vale. Pues si hay un K, ya puedo entrar con todo por aquí arriba, con esta flota. Y terminar de. Creo que en el próximo episodio terminaré de. De reventar esta parte de Legión y. Y dejaré esta para el final. Porque quiero limpiar a los piratas. Que yo no sé por qué no han limpiado aquí estos. Y nada más, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Que se ha hecho el capítulo muy largo. Capítulo de 2 días. Y espero que os haya gustado. Le comentáis, suscribíos. Mitra está perdiendo terreno también. Como veis. Está muy fuquet. ¿Y cómo está la galaxia con este... con este cúmulo de sucesos en poder? Bueno, somos los primeros, eso estaba claro. Y estos siguen siendo segundos. Imaginaos el poder que tenían y siguen teniendo. Y estos los terceros. Y con la mente con el imperio caído, bueno, son superiores. Pero joder. Con todo lo que le hemos destrozado y siguen siendo los segundos. Tenemos ya un montón de civiles. Tenemos 3 veces más que estos casi. De civiles. Y hace 3 episodios era 100 más. Hemos crecido un montón. Y 40 planetas. Pues chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado, comentad y suscribíos. Y hasta la próxima.